Ya empecé a hacer stream porque la primera vez ni siquiera me avisaron que era. Entonces estaba yo feliz de la vida y no tenía realmente idea de si ponerle atención a las personas. Y era como de, voy a terminar con un ojo de este lado y el otro para acá. Porque no sabía si leer los comentarios, intentar no morir, si quería verte morir o qué espera la gente. Realmente cuando tú haces un stream, te das cuenta que el 85% de las personas te va a matar a ti. Te va a matar a ti. Te va a matar a ti. No importa que vayas, así vaya soporte, estés AFK, tengas lag. Siempre que juegues con tus suscriptores, una de dos, o estarán contigo o te matarán a ti. Esa es la parte divertida del juego, que muchas veces tu equipo puede ganar si te vende. Solo tienen que saber cuándo hacerlo. El día de hoy Godzilla y yo estamos aquí porque cuando Thunder no está, puedes invadir su casa. Bueno, no. Y ella lo prueba. Pero yo diría que lo más importante cuando tú haces tu stream es que te gusta a ti. Es muy complicado hacer un streaming si estás tratando de hacer felices a todas las personas, acabas por sentirte incómoda. Más que nada importa que no trates de quedarte callada, la crítica va a llegar por todos lados. Y siempre vas a vivir el momento random en el que tu mamá abre la puerta y te manda a comprar las tortillas. O tú piensas que el stream va a ir bien y de repente se les ocurre ponerse a ver Rubí en el Netflix o en el Blim y solo tienes lag y tú así de, mamá, ¿puedes quitar la novela? Y te van a mandar muy lejos. Entonces el punto número uno sería que no haya nadie en tu casa o ocupar tu propio espacio. ¿Ya? ¿Están grabando? Sí, ya te están viendo aquí o allá. ¿O aquí? Otra cosa que me viene a la mente es, nunca juegues un juego que requiera mucha atención o que no sepas jugar. Lo intenté felizmente y dije, oh sí, Hearthstone, puedo jugar Hearthstone. Y era el momento en el que yo quería estar como aquí en la chorcha, platicando con todos ustedes. Y aventaba mis cartas a lo tonto y mientras tanto solo me llevé una derrota con el tutorial. ¿Quién pierde con el tutorial? Fue el momento más fail de mi existencia. Para hacer stream, también es importante que tengas más o menos pensado lo que quieres hacer. Siempre está padre improvisar y realmente te va a enseñar a improvisar porque nunca va a salir nada como tú quieres. Pero tienes que tener más o menos una ligera idea de qué clase de personas es las que quieres llamar y hacerte la idea de que nunca va a faltar el random que te va a poner algo muy extraño, que tú solo vas a poner cara de está bien, todo puede seguir, denle van por favor, y tienes que sonreír. Hacer stream con un cosplay no es muy bonito, a menos que sea un cosplay con el que te puedas mover y te sientas feliz, porque si es un cosplay tipo no sé cómo sentarme con él todavía, absolutamente va a ser un fail enorme, porque estarás como cuidando entre que si se te cae por acá el audífono o ya se te desacomodó la peluca. Entonces yo no lo recomendaría como idea para la primera vez que lo hagas. Por mucho que te guste el streamer o el cosplayer o la persona que sea que lo esté haciendo, nunca trates como de invadir su espacio, a menos que ya haya como cierta confianza. Porque hay gente que de repente te encuentra y se ofende de muy mala manera si no lo agregas al Facebook, o no falta la persona que te dice, ay, yo no uso Facebook, dame tu WhatsApp, y tú te quedas con cara de no. Si no le contestas ni siquiera a tu familia, a veces es más complicado contestarle todavía a alguien que no conoces. Entonces, nunca es del tipo personal, simplemente es como recordar que raros, disfrazados, con peluca y maquillados, pero también somos personas. Muchas veces vas a tener como una cosa muy difícil como que llenar la expectativa, porque la gente va a querer todo. O sea, va a querer que seas bonita, juegues bien, les pongas atención y quieras como salir con todos, y eso es como complicado. No puedes tener todo en esta vida, a menos que seas asiático, pero si eres mortal, no.
Asegúrate siempre de quitar las cosas que no quieras que vean, porque que estés haciendo el stream y de repente te recuerden que atrás dejaste tu pushing que te regalaron a los 3 años y que no querías que nadie viera o se enterara que tienes unos chones de Barney, no es como la mejor idea del mundo. Entonces sí tiene que haber como cierto orden, aunque sea del metro cuadrado que piensas captar. Sí. Siempre elige tú tus horarios, porque si lo pones como a una votación acabarás por abandonar la escuela, porque hay gente que va en la mañana y luego otros van en la tarde y como que piensan que tú no comes o no duermes o no vas al baño. Entonces es mejor que tú tengas idea de a qué hora quieres hacer tu horario, y además es mucho más fácil que las personas ya puedan tenerte ubicado si tú eres como constante en cierta hora. Y va a ir como de poquito en poquito. Empiezan viéndote una o dos personas y no te tienes que frustrar, porque a fin de cuentas no todas las personas pueden entrar el mismo día ni en el mismo momento. Entonces tienes que tener la paciencia de dar un chancecito y poco a poco va a ir llegando personas a las que les gusta cómo lo haces. Siempre va a haber una persona a la que le guste lo que haces. No importa qué tan raro sea, como los tutoriales que yo no entiendo de ponerte como 4 dientas, peces, pinta uñas. Yo no me las pinto ni siquiera una vez y 400 menos. Pero siempre tienes como que decir lo que más te divierta a ti, porque las personas se dan cuenta. Si tú lo haces como porque te están obligando, se vuelve realmente muy tedioso y no puede haber interacción. En mi caso, era un poco difícil porque la gente me decía, no, es que las personas quieren ver personas kawaiis y que llores cuando te maten, y yo así como de, oh my god, yo flameo simplemente porque se muevan hacia la izquierda. Entonces, tuve que pensar más bien qué era lo que yo quería hacer, y trata de nunca ser ofensiva con las personas que están contigo, pero también puedes divertirte de la manera en la que tú lo veas. Y otro punto sería que aprendas a diferenciar a la persona de cuando está en el en vivo a cuando está en otro lado. No es que sea como un punto de hipocresía, pero todos tenemos como derecho a también pasar tiempo o actuar de otra manera con personas que conocemos un poquito más. No te lo tomes personal si no quieres jugar contigo todo el tiempo. Es muy padre darle tiempo a las personas que te lo dan a ti en el stream, pero también está padre de vez en cuando hacerlo simplemente con tu familia o con personas que conoces de más tiempo. Entonces, si te rechaza una partida de LOL, de Overwatch, no es para ir y cortarse las venas con el aguacate más cercano. Simplemente tienes como que respirar y tomarlo con calma. Bueno, somos Rubscat y Godzilla desde el rincón de Thunder, mientras ella no está, que nos colamos con ayuda de Magic Cosplay y de la misma Thunder, que nos dejó abierta su casa. Bueno, no deja abierta su casa, pero nos dio chancecito de estar por aquí. Si te gusta el video y lo que escuchaste hoy, puedes dejarnos una idea que tengas para nuevos videos, preguntas que quieras saber, y próximamente podrías ver como una colaboración de nosotras para tratar de contestar tus respuestas. Y si te gustó el video, nos ayudas compartiéndolo. Contestar tus preguntas. Sí. Es que dijiste tus respuestas. Sí, es que contesta las respuestas. Cállate. Ah, es decir, ¿qué había dicho yo? Que una colaboración conmigo para contestar todas sus preguntas. Pero si te gustó el video, puedes dejarnos una sugerencia o algunas preguntas para que próximamente en alguna colaboración podamos darte respuesta a todas tus sugerencias. Nos ayudas mucho si lo compartes o en su defecto nos regalas un like. Eso nos hace saber que estamos haciendo pues no tan mal las cosas y podemos ir aprendiendo de poco en poco. ¡Adiós!